pesaba 6, 9 creo que era. Pesaba así, bueno, la pesaron, entonces le midieron la cabecita, la mano. Bueno, dijeron que tenía lesión severa. Y la niña que me falleció tenía 1 año, 3 meses. María Clara and Javier are members of the Wayuu, the largest indigenous group in the La Guajira state of Colombia. Like many Wayuu children, their daughter died before reaching the age of 5. No, la situación estaba peor, no tenía cómo darle a mis hijos, a veces no me comía y yo me desesperaba y los abrazaba, lloraba porque yo no hallaba cómo darle su comida, entonces yo. Many of the families here are food insecure, and their children are only able to eat once a day. Those meals typically consist of chicha, a fermented corn drink, or arepa, a cornmeal bread, which often fails to meet their nutritional needs. 1 in 3 kids in this region suffers from chronic malnutrition. And the effects of chronic malnutrition follow children long after they enter adulthood. It impairs their physical and intellectual abilities and increases their risk of chronic diseases that follow them for the rest of their lives. La Guajira is one of the hottest, driest regions in Colombia, and water is scarce. Climate change will make these problems worse. The Wayuu, who are traditionally nomadic people, have long crossed freely between Venezuela and Colombia. But with the ongoing humanitarian and human rights crisis in Venezuela, many more Wayuu stay in Colombia in search of already scarce resources, which means soup kitchens, like this one, are stretched. 96% of families in rural areas here do not have access to safe drinking water, a concern that is more critical than ever in times of COVID-19. And people often travel long distances to poorly maintained wells or natural aquifers where the water may be contaminated. In 2017, the national government took over some state agencies given their failure to address these problems. Es indiscutible que la Guajira está frente al promedio nacional, es una brecha muy grande. No es desconocido que la mortalidad por desnutrición infantil es por arriba de 5 veces mayor que el promedio nacional, y eso hace que estemos precisamente aquí en el departamento de La Guajira como ministerio asumiendo las competencias que le son propias de la entidad territorial para buscar entre todos mejorar estos indicadores. Una de las barreras para acceder a la salud a nivel del departamento de La Guajira, en toda La Guajira, es de que tenemos comunidades que están muy dispersas. Otra de las barreras que tenemos de pronto al acceso y de pronto a que el Wayuu que tenga que verlo, de que tenga que estar hospitalizado, eso le genera cierto costo y cierto estrés. Hola Juan, ¿cómo estás? Hola, estás simpático. Bueno, él es Juan, se lo presento, es un niño de 1 año con una desnutrición severa, que ya ha tenido varios ingresos. Él está aquí, sale bien, sale comiendo bien, pero si no tiene un seguimiento adecuado, llega al mismo ambiente donde está, que es un ambiente sin comida, sin agua potable, sin servicios, y es niño se va a volver a enfermar, ¿ya? There are government programs to provide food, water, and health services to the Wayuu, but some are underfunded. Others have been plagued with government corruption for years.
conocemos que muchos de los niños con desnutrición no tienen acceso a un programa de seguridad alimentaria. Entonces hay que revisar ese tema con esos organismos que manejan esos cupos, que manejan esos programas sociales, que manejan esos programas de seguridad alimentaria, para ver cómo podemos ampliarlo. El reto, creo que más grande en este momento, es en llegar al cumplimiento de la meta de la cobertura en zona rural. Para eso hemos implementado el sistema de las pilas públicas. No es suficiente. Necesitamos más aliados, necesitamos más aportes. Colombia's government has an obligation to ensure that all people have access to adequate, safe, and affordable food, water, and health services. Amid the COVID-19 pandemic, these are more important than ever. The government should prioritize measures to guarantee these rights for the YU, mitigate the effects of climate change, and prosecute corruption. Bueno, mi hija, por lo menos yo, o sea, yo para mí, yo la consentía mucho y yo le decía, ella me abrazaba, me hacía así. Cuando yo me acostaba, después que ella falleció, yo cerraba los ojos y yo me imaginaba. O sea, aquí necesitaba mucho apoyo aquí en La Guajira, porque hay madres, no es el primer caso que pasa por aquí esto, porque hay muchos niños que están desnutridos también. Ayudar a todos, así podríamos, no sé, darle que comer a nuestros hijos.